La corrupción política mata. Es así de claro. Y lo que ocurrió el 5 de junio del año 2009 en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC, es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. La ambición y la corrupción de políticos criminales provocaron un incendio donde murieron 49 bebés, 49 angelitos. Hoy se cumple un año más, el séptimo aniversario de esta, una de las tragedias más dolorosas en la historia de México. Y me vienen a la mente muchísimos comentarios de gente enferma a través de redes sociales ofendiendo a los papás de estos niños, tratando de salvarle, pues yo creo que el pellejo a los responsables directos de lo que ocurrió en la guardería. Frases que ni siquiera voy a mencionar aquí, pero que seguramente muchos de ustedes han leído. Y también me viene a la mente el que el día de hoy sea por coincidencia un día de circo electoral y me gustaría preguntarles para que se den cuenta de lo indolentes que son todos estos miserables que están hoy buscando un cargo de elección popular, si alguno de ellos mencionó siquiera esta terrible coincidencia de fechas, si alguno de ellos les mencionó la tragedia de la guardería ABC en su séptimo aniversario, empatada con el circo electoral en el que ellos iban a participar, o si alguno de ellos guardó cuando menos un minuto de silencio para recordar a estos bebés. ¿Verdad que no? No, claro que no, porque no les interesa. El dolor de los papás, las imágenes desgarradoras de todos los héroes anónimos que ayudaron a salvar vidas y que de alguna manera impidieron que fuera mucho más grave de lo que ya fue en sí lo que ocurrió en esta guardería. Y también me vienen a la mente palabras como las de Padres, el delincuente, llamando incidente a lo que nosotros hacemos bien en nombrar como tragedia, el incidente en la guardería ABC, así lo dijo, para que vean ustedes lo indolentes que son. Padres está libre, robando, millonario. La tipeja que hoy está en la jefatura de plaza de Sonora, pues ya mandó a reserva el expediente hasta yo creo que el año 3000, para que no se siga investigando y para que no haya culpables en la cárcel. Que no se les olvide que la familiar cercana de la ahora precandidata a la presidencia, la esposa del enano genocida, estuvo involucrada y que fue gente de la administración panista la que tenía a cargo estas guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social donde ocurrió la tragedia allá en Hermosillo. Que no se les olvide que fueron ellos quienes protegieron a sus familiares y protegieron a los panistas. Mejor se murió Molinar Horcasitas y no hubo justicia, nadie le tocó un pelo. Y tampoco se me olvida cómo el miserable de Felipe Calderón Hinojosa le ofreció dinero, trabajos, coches, casas a los papás de los bebés para que dejaran de armar borlote y de exigir justicia. Nosotros nos acordamos el día de hoy de estos bebés y de esta dolorosa tragedia, de las más terribles en México, y le mandamos un abrazo muy fuerte a los papás de los bebés, a todos sus familiares, y desde aquí también les decimos que nosotros nunca nos vamos a olvidar y que también exigimos justicia y que no se repita nunca, nunca, nunca más otro caso como el de la guardería ABC.